nombre es Verónica Mellugora, soy técnica en psicología social y con mi esposo, Paulo Neris, tenemos una empresa, un emprendimiento familiar que se llama Sempre Primavera. Este emprendimiento surge en el año 2012, en abril, si mal no recuerdo, y a partir de un objeto que creamos entre los dos, que es una mesa de venecita, para recibir a nuestros amigos en casa, bueno, ha sido ese como un objeto que ha sido disparador para empezar a crear muchos otros. Y a partir de ahí, bueno, tenemos este despliegue de espejos, casitas de pajarito, armarios y diferentes otros objetos con diferentes usos. Si pensamos en el sello de Sempre Primavera, en lo que nos caracteriza, podemos decir que es el despliegue de color. Color que para nosotros representa vida, ¿no? Vida. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Que la primavera, que está llena de colores, pueda entrar en nuestras casas, en nuestra vida cotidiana, en cualquier momento del año. Entonces, eso es algo que creo que caracteriza a nosotros, ¿no? Me llamo Paulo Neris, yo soy el esposo de Lavero. Y soy brasileño, vivo ya en Tucumán hace 4 años. Yo soy recibido como artista plástico por la Universidad Federal de Bahía, Escuela de Bellas Artes. Y acá en Tucumán me encanta trabajar con todo. Yo no tengo, digamos, un área donde digan únicamente hago tal cosa. Yo creo que a mí me aburre hacer una sola cosa. Entonces, yo paso, digamos, una época pintando cuadros. Y como que me canso un poco, entonces voy, trabajo un poco con cerámica. Y también me canso un poco y ahí voy a descansar haciendo otras cosas. O sea, yo descanso haciendo cosas. Y idealizando. Porque, digamos, no sé, la cabeza de un artista no para ni cuando está descansando. Siempre está movimentándose, creando, dibujando, no sé, es un crear constante, ¿no? Interminable. El tema de los muebles se da porque a nosotros nos encantan los muebles antiguos, de la década de 40, 50, 60, y restaurarlos no quiere decir que, digamos, que lo tengamos que mantenerlos en su época, en los 40, en los 50, en los 60. Nosotros los utilizamos, pero los traemos para, digamos, para el contemporáneo. Por eso utilizamos materiales contemporáneos, pinturas con mucho brillo, muchos colores muy fuertes, venecitas. Lo mantenemos, pero con su estado original, pero a la vez también lo traemos para el contemporáneo, para que se adecue a nuestra época. Muchas veces el mueble está muy deteriorado y necesita una intervención más fundo, más densa, más pesada. Y a veces necesita cambio de estructura, cambio de madera, y muchísimas veces acontece del mueble no servir para lo que se destinó en el inicio. Entonces, es tanta la mudanza que le acaba transformándose en un objeto con otra utilidad. Los muebles, en realidad, muchas veces nos encargan. Hay clientes que llegan con un mueble que es de cocina y lo quiere utilizar en el living o en el baño. Entonces nosotros hacemos con que él gane una otra función. Cuanto a los materiales que usamos, hay de todo: hierro, madera, cerámica,
no sé, piedra, vidrio, lo que sea. Todo que sea plástico, sí puede utilizar. Por ejemplo, los muebles de jardín están hechos exclusivamente para exterior y para intemperie, o sea, utilizamos pintura epoxi, que son las mismas que se utilizan en las bicicletas, y vos lo podés dejar en el jardín por un largo periodo, que no se van a arrumbrar, no se van a deformar, nada. Mantén ese lado. Hay gente que trae un mueble y me entrega en la mano y dice, vos tenés total libertad para hacer lo que quiera. Para mí es como un lienzo blanco. Y yo cuando lo miro, así en general me lleva 20, 30 segundos, yo más o menos ya sé en qué lo podemos transformar. Pero hay gente que me trae cosas y que no saben lo que quieren. Entonces nosotros tenemos que charlar muchísimo. Es medio como que una entrevista con el cliente para descubrir el color que le gusta o no sé si hay un otro objeto en la casa que le llame atención y que podemos adecuar el mueble o a determinado ambiente de la casa, algo así. Entonces son dos cosas distintas que puede acontecer con un mueble. Déjame libre para que yo haga como yo quiero o aprovechar la idea del cliente o digamos su necesidad para transformarlo. Todo el proceso yo lo disfruto del inicio, empiezo a desmontarlo y a veces dibujo algo para el mueble y no medio del camino me voy cambiando la idea porque te surge, no sé, si está muy rota una madera, a veces vuelve el mueble, no imagina que está, lo aparentemente está bien. Y cuando voy a desmontar, no está tan bien, o sea, entonces voy a tener que cambiar la idea de alguna manera. Y yo disfruto eso, de poder empezarlo sin saber cómo vamos a terminar. Pensamos en nuestros sueños a corto plazo, a largo plazo, mediano plazo. A corto plazo creo que una constante en nosotros es conmover, ¿no? Conmover, hacer que la persona que vea lo que nosotros hacemos recuerde algo de su infancia, de su adolescencia, alguna experiencia que ha tenido en su familia. Y que se vea identificado con algo de nuestra propuesta, ¿no? Para nosotros eso es muy importante y digamos con mucho valor. Que las personas que vengan a nuestro showroom, nuestro taller, ¿no es cierto?, acá en Barrio Sur, y se van a encontrar por un lado con objetos de diseño de autor, que pueden ser repisas, cuadros, jaulas, lámparas, espejos, ¿no es cierto? Y por otro lado, ya objetos intervenidos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, como puede ser una cocina, puede ser una mesa de luz, un armario, una biblioteca, una silla. Y bueno, nos pueden encontrar acá en Barrio Sur, en la Buenos Aires 754, al frente del de Crolí. Y en Facebook, bueno, en nuestra página de Siempre Primavera. Y en nuestro mail, siempreprimavera2000@gmail.com.